a great story. A story of a Wanderers concert. And you know that. 100,000 of souls listen, 12 groups. They're born a song. A song of freedom, peace and love. Everybody walk by hand in hand. Like a brother's heart to hand. Apenas nos conocemos, pero en sentimientos sabemos lo mismo. Por eso es que vamos adelante, como hermanos, en buena esperanza, a Avándaro, lugar de onda. Con música nuestras mentes, nuestros corazones laten igual, y pasándonos la alegría, todos nosotros, gente contenta. Caminar mano con mano, como hermanos, corazones por delante. Siempre Simón, nunca Nel. Como hermanos en el camino. La gente fresa se une a la multitud, buscando libertad a sus palabras y aspirando muy profundo, amando nubes y odiando guerras. Van a Avándaro, lugar de onda. Cuando tú sientas ya ser diferente y que tus párpados sientas cerrar, ya que tu ser huele a un mundo mejor. Sí, íbamos a ir a Avándaro y teníamos mucho interés en ir a Avándaro. Estábamos al mismo tiempo que en los Hoyos Funkies, estábamos en el María Isabel, me imagino, o uh-huh. en el Aristos, uno de esos hoteles uh-huh. en Reforma. Y ya íbamos camino a Avándaro y el Chava, el bajista, se subió a una fuente en... en un Mustang que traía. Ajá. Y pues ya no se pudo ir a Avándaro. Thank you.
buscar paz y amor. Ayer estuvo lloviendo muy fuerte y siendo ayer el primer día del festival tuvimos una serie de problemas con respecto a las instalaciones, por ejemplo del hospital, que traía una serie de equipo que no les se podía mojar, con respecto a la situación de los 14 conjuntos que tenemos, y en esas condiciones, digo, quitando eso del mal tiempo, todo lo demás ha marchado muy bien. La carrera definitivamente parece ser suspendida por motivos de seguridad, eso lo decidió mi hermano, que es el mero director.
¡Avándaro! 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 Bueno, ya ven que vayas con mi hijo todos juntos. Ya ven que se puede lograr esto y muchas cosas más. Depende de esta ocasión que se celebre todo como va hasta ahora en sana paz. Un aplauso al helicóptero que viene a ver qué onda está pasando acá abajo. Eso del helicóptero, que se levante por favor y que se vaya. A ver, grítenle al helicóptero. A ver, aquí abajo de nosotros está nuestro amigo que nos habló anoche sobre yoga. El señor Vaca, el joven Vaca, por favor, ahí está adelante. Que levante la mano el joven Vaca. Que nos habló anoche, que nos alivianó de ecología, nos habló de la ciencia, de la supervivencia, de la limpieza del aire, de la tierra, de la contaminación del aire, de los ríos, de los mares. Hay que cuidar todas esas ondas para que la reproducción de la humanidad en los próximos años sea más limpia cada vez. Ahora sí, ya viene la música, ya se siente que viene la música. Las vibraciones están en el aire. La música viene. ¡Morro! Ahorita van a ver cómo están los grupos adelantados en México, cómo ellos ya pueden tocar música al igual que otros grupos de otros lados. Como por ejemplo, ahora ya viene, van a venir a tocar aquí el grupo La Fachada. Es un grupo de... La Fachada de Piedra se llama. Es un grupo que tiene puras rolas originales, son tapatíos, son de Guadalajara todos ellos. Big old Ronnie, sorry, that's one of my greatest places I ever had. Yeah, come on now, I want to jump in now. Ah, so young to be playing with such a lovely crowd. Yeah, sorry, but I'm gonna. Sad! A little music! Come on now! Eso te estoy hablando, en vez de ser en la noche, tocamos como a las 4 o 5 de la tarde, por ahí así. Ajá. Que nos llamaron y órale, ya. Y el testigo de esto es ahí andaba con nosotros Larry. Sánchez, del 39. Del 39. Y ahí se echó la paloma con nosotros en la armónica y importante. También en las vocales. ¿Te acuerdas qué fue lo que tocaron ahí? Pues sí, material de
¿qué te voy a decir de lo que grabamos ahí en Orfeón? ¿Fue Rooming o...? Rooming, It's Not Bad. Pagando, It's Too Bad. Y lo demás fue onda de Albert King, de B.B. King, de los Yardbirds, por supuesto. Cuando subimos al entarimado, más bien la preocupación era el equipo y los cables y esto. Cuando ya listos, y es el momento en que realmente realicé todos los que estamos ahí listos para la experiencia de tocar ante ese público. Ahí fue donde se sentía un magnetismo de ver la gran cantidad de gente delante de uno esperando el agasajo del chillido de una nota o un buen armonicazo o un buen redoble. Hablan y les dicen, ya es hora, ya les toca. Pero en ese momento, Memo Olivera, el baterista, había ido al pueblo a comprar comida, y el cantante, que era Tom Yocum, un gringo que participó también en otros grupos, en La Revolución, por ejemplo, él era baterista originalmente, pero no podía cantar y tocar batería. Entonces, decía, no puedo. Entonces me dicen, Larry, tú cantas. Pero yo no me sabía ninguna de las rolas de ellos. Entonces lo que hicimos fue que ellos se pusieron a tocar sus rolas y yo me puse a improvisar lo que se me ocurrió. Nuestro himno de todos, ya saben cuál es. Marihuana, carnales, marihuana. Simón. Oh, ya saben, que no cante. Con esta rola nos identificamos toda la juventud de ahora.
Y pues ya saben que chin chin el que no cante. Así es que vamos todos. Oye, ¿qué chiste le encuentras tú a la marihuana? Pues me gusta, pero últimamente ya no me gusta mucho. I try to make some talk, but I can't even eat. I
sharpened the tower, but you turned to my back. I'm gonna get you, baby, that's a natural fact. In the night time, that's the right time. I said the night time, it's the right time. I wanna be with you in the night time. Mucha gente nos preguntó por qué habíamos abierto el festival después de ser uno de los pioneros, ¿no? Sí. Por no ser el primero de la onda del rock en México. Y aparentemente esto se hizo de una manera que fue sorteado. Yo, con el viejo truco del palito, ahora sí que el palito unido para nosotros al principio. No quiero decir que fue boicot, pero no nos dejaron que nos escucháramos bien. Única, ¿no? Impresionante, ¿no? Yo me asomaba hacia la orilla de del escenario, uh-huh. Y era impresionante ver cómo, como dice Alejandro, el mar de gente. Si no veías un alfiler, no cabía ahí. Era realmente impresionante y pues es una distinción poder decir yo toqué ahí, yo estuve ahí. Empieza a decir, bueno, vamos a guardar un minuto de silencio en honor a Jimi Hendrix y nada más se va a escuchar la guitarra del guitarrista de la División del Norte. Fue algo que todavía lo platico y se me pone chinito la piel, ¿no? Porque, bueno, estar ahí ante tanta gente y hacer eso, se hizo el silencio.
La que nos tocó a nosotros, que era el tercer grupo en orden de aparición, fue la primera, obviamente, porque ni con Duk Duk ni con el otro grupo que salió antes de nosotros, Epílogo. Con Epílogo, pasó nada de eso, pero con nosotros sí, con la canción Soul Lady, Dama con Alma, porque bueno, sería que la música de nosotros era tipo así latina, estilo con congas y eso, y bueno, empezó muy bailable era nuestra música, puesto que estábamos en un lugar donde se bailaba, empezó a moverse la chava esta y la famosa encuerada de Avándaro, ¿no? Quedé sin respiración no sé cuánto tiempo y con la boca abierta, ¿no? Babeando. Porque se perdía en el horizonte la cantidad de personas. Además, no estaban dispersas, estaban compactas. Te digo, ya había la idea. Ya se estaba empezando a ensayar y eso. Claro. Música original. Yo ya ensayaba en mi casa la música que yo quería tocar. Original. Entonces, pero sale lo del festival, entonces nos metemos a componer música para el festival. Entonces, pues todo el mundo levantó la mano, pero pues creo que nada más podíamos tocar 4 canciones y de determinado tiempo. Bueno, me dio pues una emoción gigante tocarle a tantísima gente. O sea, es una emoción como artista. Que te esté oyendo tanta gente y que te aplaudan y que te respete, pues es fabuloso, mano. Se siente increíble, es una satisfacción. Avándaro, 30 años después, lo máximo que hemos tenido nosotros en conciertos y en experiencias. ¿Y qué más? Un saludo después de 30 años de los que estuvimos ahí y que todavía gozamos por esas vivencias, para toda la gente mexicana que nos apoyó en aquel tiempo y que por lo que veo todavía nos sigue apoyando, porque todavía se oyen las canciones de nosotros por ahí. We'll be right back.
some things that you can take away. Cause it's a bitter occupation. It's something good to play the game. Cause that's what I say. Yeah, yeah, yeah. We got the power. 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 Yo te hablo de, para mí como músico, o sea, imagínate, yo, músico no preparado, toco la guitarra, y traes tu greña larga, traes tu filosofía, y te has fusilado al Hendrix, al Clapton, a toda la flota, y estás tocando música original ante 200,000 gentes, y poniéndote a prueba como músico. O eres o no eres, ¿no? We got the power, take your time, we got the power, yeah, 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 we got the power, push a little bit out, we got the power, yeah, 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 we got the power, yeah, we got the power, yeah, 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 we got the power, nah, 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 we got the power, yeah, we got the power, yeah, we got. Para mí, en México, hasta ahorita no ha habido ningún festival como ese. Y lo que decían que de droga y todo, fue de lo más normal, de lo más normal, pero todo fue que gente muerta, que muerte, gente golpeada, nada de eso. Fue lo más hermoso que yo en lo personal he vivido. We got the power, yeah, we got the power, yeah, we got the power, yeah, yeah, we got the power, chinga su madre que no cante, we got the power, venga, we got the power, yeah, we got the power, chinga su madre que no cante. Nos vamos a tocar esta rola. Se llama Prostituta. Alright. Para que todos nos alivianemos ahí. Esperamos que cada quien se presente su onda. Todos andamos alucinando un poco acá por el ambiente. Amigos, les habla Lalo del Ritual, queremos saludarnos y a todos los seguidores del Ritual, así que pronto nos veremos por ahí, hasta luego. Amigo Gonzalo Hernández, todavía bajista original del Ritual, estamos por aquí todavía para empezar, el grupo Ritual era pura música original, nada más, es que la música ha sido mi vida siempre, no pienso dejarla, quisiera dar las gracias a todos los fans del grupo Ritual que traen por allá y que todos los que nos tienen en su memoria todavía, mando las gracias. El aniversario de Avándaro, el 11 de septiembre, y queremos mandar un mensaje muy grande. Tenemos un gran amor por México y por todos los mexicanos que nos apoyaron en aquellos años. Eso fue nuestra época de oro. Felipe y yo seguimos viables como músicos, seguimos escribiendo música y la gente siempre está en nuestro corazón. Les queremos mandar un gran abrazo y a todos los rockeros, a toda la gente que siguió en el rock en México, les mandamos un abrazo y ojalá que los veamos pronto. Hasta luego. Vamos a grabar un LP nuevo
con canciones de antaño regrabadas, que suenan modernas, que suenan con el sonido moderno, pero también vamos a grabar muchas canciones nuevas que no han escuchado, que esperemos que les vayan a gustar bastante, a nosotros nos gusta. Entonces, y pues a nuestra base de fans, que por angas o mangas todavía nos siguen de alguna forma apoyando, ¿verdad? Y pues gracias a todos ustedes. Y ahí fue donde surgió el Oso y yo, pusimos la del tema de Bandido. Ajá. Libertad ahora la compuso Kiko creo que Kiko y Ken, no creo. Ajá. No recuerdo, pero esas dos fueron las principales que compusimos. Y ahí ya nos fuimos. Nos fuimos ya pues, tratando de componer más y nos presentamos en la banda. Fuimos con el tema Bandido, con la 15, junto con Guerrero, y luego tocamos The Dream, ¿te acuerdas de The Dream? Claro. Sí, tocamos en New York City. Ajá. Y a nosotros Bandido nos tocó el número 9, entonces era ya como a las 3 de la mañana, man. Nomás quedaba un foco de 40 watts, man, arriba del stage que había. Al principio, ¿te acuerdas? Todas las luces y todo. Tú sabes, como el escenario estaba en alto. Sí. Te ves a un... alcanzas a ver unos 10 metros, cuando mucho, cuando estás abajo del escenario. Ah, que nos, cuando, ya cuando nos subimos, a excepción del, tú sabes, los horarios y cosas de esas, uh-huh. Todo salió muy bien. A mí me gustó mucho, a todos nos encantó mucho. La gente del ejército, bailando, tronando los dedos, disfrutando. Todo mundo. No, todavía no me la acabo. A mí me tocó a Bándaro en el escenario, se fue la luz. Sí, pero nosotros estábamos tocando aquí en México en el Champagne a Gogó, que tenía, era un lugar que tenía mucha fama y todas las bandas buenas de rock tocábamos ahí. Había un gran movimiento y mucha unión entre los músicos, no estaban dispersos, siempre había, trabajábamos en equipo, hacíamos muchas cosas bonitas. Seguía el festival, seguía. Y cuando a mí me toca subir con mi grupo, no solo sigue lloviendo, sino que se fue la luz. Y una planta de luz que había ahí, no sirvió.
y estamos a las 2 de la mañana lloviendo en plena oscuridad, sin manera de comunicarse con el público, y el público, después de unos 10 minutos de oscuridad, sí se empezó a desesperar un poco, ¿no? La banda. Y entonces empezaban a mover el escenario así, un escenario que tenía de altura unos 6 metros, por lo menos. Y pues no se sentía muy bonito allá arriba, ¿no? Y más que, es como era la guerra sin fusil, ¿no? Porque no podíamos tocar ni nada. Entonces sí empezaron a llegar algunos proyectiles, como cascos de cerveza vacíos y todo eso, pues porque la gente se inquietó, ¿no? Entonces nada más se nos ocurrió, como había unas congas y la batería pues ahí estaba, con unas congas y la batería. Fue un sueño bien, bien padre, bien bonito, o sea, indescriptible, man. O sea, cuando me subí al stage de banda, no la creía, no, me asusté. Me sentí un poquito de temor, ¿me entiendes? Estaba chavo, estaba chabón, y además pues estaban todas las bandas mejores de México, ¿me entiendes? Cuando los llegaron a los Yaquis. Pero sí debo reconocer que mucho fue por Mayita, porque Mayita, los Yaquis como que no eran de la onda como para un festival, por su historial discográfico. Pero la gente sí nos, la gente conocía a Mayita. Me acuerdo que cuando se apagó la luz, en el momento que estábamos nosotros tocando, pues de pronto se subían los tonos, entonces los músicos tenías que estar transportando a otro tono, ¿verdad? Claro. Y luego se volvió a bajar la potencia, o como se diga, yo no sé eso. Pero se volvió a bajar la luz y luego volvió a subir y se ponía bien brilloso y de pronto se apagó completamente y estábamos tocando y yo me seguí tocando un solo de batería. Que llegó un momento en que me aburrí y dejé de tocar porque ya la gente era un gritadero tremendo que ya lo menos que subiera mi batería. Como 10 días antes, a banda, exactamente, a ensayar, a practicar, y ahí fue donde hicimos la letra, ahí va la cuestión musical ya hecha, pero la letra ahí nos nació, ¿verdad? Y creo que pues quedó muy bien para el momento, para el festival y para la posteridad también, ¿verdad?
porque por la presencia de la televisión y del radio, los primeros grupos hasta el Peace and Love fue digamos el grupo que tocó exactamente a la mitad de la noche, pues todo funcionaba, ¿no? Las luces de la televisión, las cámaras, el sonido, todo. Pues todo funcionó perfectamente bien. Pero a partir de entonces, y con una responsabilidad que a mí todavía me causa asombro. No entiendo. No lo entiendo, o sea, dejan que ese escenario en donde vas a parar a un músico de rock mexicano de los más valientes del mundo, de repente no tenga sonido, no tenga luz, no tenga cómo poder aguantar el embate de 250,000 gentes que están ávidos de rock, ávidos de sex, rock, el rock and roll, ávidos de lo que de todo, o sea, estás en la mitad del reventón. Sobre todo después de la hora del grito de Avándaro, eso fue como impresionante para nosotros porque el grito Avándaro, largo así, y en ese momento toda la gente se levantó y gritó, y se veía, se empezó a ver así como se levantaba toda la gente hasta allá al fondo.
dábamos el alma y el corazón a lo que tocábamos, y eso la gente lo sentía, ¿verdad? Pero no éramos virtuosos porque no proveníamos de escuelas de músicos, sino que agarramos el rock porque nos latió, lo palpamos, lo sentimos, y quisimos que la banda lo disfrutara. Y la banda aprendió, la banda nos reaccionó y fue muy buena su respuesta. Ahora, si hablamos de calidad, nosotros estábamos en un proceso de aprendizaje. Nos clavábamos en bluesistas negros, Jimi Hendrix, tratábamos no de emular a los grandes músicos, que ellos sí tenían mucha calidad. Pero como el rock era, aquí en México estaba en un proceso, pues no teníamos, además sabemos que el rock and roll no nació en México. Estábamos asimilando, teníamos el feeling, pero nos faltaba esa calidad. Pero era un proceso. En la actualidad, pues ya ha llegado el nivel del rock mexicano a un nivel bastante aceptable. Monedas que te dio. ¿Sí? Porque no te creo lo que...
que dijiste. Sé que no es la verdad. Lo cierto es que prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Sindicatos y patrones me han bajado la moral. Si me dejo, los calzones también me van a bajar. Sí, porque la justicia toma tiempo. Yo no puedo esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar.